Buenos días. Hoy van a decir qué milagro hasta que por fin estás un poco más presentable por las mañanas. Y es que sí, ya son las 8 de la mañana, ya me fui a dejar a los niños a la escuela y me levanté hoy desde las 6 de la mañana a alistarme porque hoy sí entro a las 9 al trabajo. Ahorita son las 8:10. Entonces me voy a ir de aquí como 20 para las 9 más o menos. Y pues ahorita nada más voy a hacer lo que alcance a hacer, voy a recoger un poquito el cuarto para no dejar tirado, porque esa va a ser una de las desventajas de entrar temprano, que cuando llegue a la casa va a estar hecha un desastre. Voy a tratar de recoger un poquito por las noches antes de dormirme, como ayer que lavé los trastes, pero igual ahorita están sucios los del desayuno. Y pues las camas, ya saben, eso es de ley, de siempre. Entonces voy a tratar de recoger un poquito la casa antes de irme. Tengo media hora para recoger. Vamos a hacer lo más que se pueda. Y pues ya después de ahí me voy al trabajo y no sé a qué horas voy a salir el día de hoy. Siento a las 9. Es que no sé, la verdad todavía me trae loca el horario, no me lo han acomodado y no tengo idea. Se supone que hoy vamos a hablar ya sobre mi horario, qué horario voy a quedar y todo, porque no tengo idea, la verdad, no tengo idea. Normalmente iba a trabajar 4 horas, entonces si entro a las 9 saldría a la 1, pero a las 2 tengo que recoger a los niños, no sé si eso me lo vaya a cambiar, me vaya a querer quitar que recoja a los niños, entonces si voy a recoger a los niños ya saldría yo hasta las 3, de 9 a 3, pero no sé, no sé qué show, capaz si también ahorita nada más 2 horas y a las 11 salga y me regrese a las 2 a recoger a los niños, no sé qué show. Por una parte quisiera que me deja el horario completo ya hasta las 3, para, bueno, hasta la 1 y ya me hago pato yo 1 hora ya de aquí que salgan los niños a la escuela. Mis niños se van a quedar con mi prima Cintia. Cintia, si estás viendo estos vlogs, muchísimas gracias por el parote que me has hecho todas estas 2 semanas, que ya esperemos ya me acomode bien para, bueno, ya vienen las vacaciones también, qué bueno. Y ya entrando el ciclo escolar, espero ya estar acomodadito bien mi horario. Pero muchas gracias, Cintia. Gracias, gracias, muchas gracias. Y bueno amigos, ya estoy en casa, solamente trabajé 2 horas y al ratito voy a ir de nuevo por los niños que siempre recojo. Solamente fui a ayudarle en lo que no estaba la señora en la guardería porque tienen que quedarse siempre 2 personas con los niños. Entonces me fui a quedar en lo que ya iba a hacer otras cosas. Pero según ya para la próxima semana, tal vez le ayude un poquito más, tal vez todavía siga yendo solamente por los niños temprano. Pero de ley sí me dijo que el jueves me necesitaba temprano ahí en la guardería. Así que el jueves sí es seguro que voy a trabajar desde temprano. El viernes solamente iré por los niños. Y pues sí, ahorita estoy aquí en casa, veré qué más hago porque el día de hoy no planeo cocinar. A los niños les voy a hacer una ensalada de atún, así con limón, tomate y cebolla. A ellos es lo que les gusta. Y a mí me quedó todavía la ensalada de surimi que hice la otra vez y eso es lo que voy a comer yo el día de hoy. Porque mi cuñada ya hoy se va a Tijuana, no está aquí con nosotros y Carlitos es hoy su posada del trabajo, entonces va a llegar a alistarse para irse porque van a ir a comer a un buffet, entonces no tiene caso que coma aquí en casa, entonces pues no voy a cocinar el día de hoy. Entonces yo creo que me voy a relajar un rato en lo que se hace la hora de ir a recoger a los niños. Son las 12, yo ya tengo hambre, así que voy a calentar un poquito champurrado, tibiecito nada más. Y voy a poner a tostar panecito para comérmelo con mantequilla y champurrado para esperar la hora de la comida, porque ya tengo hambre. Creo que no ha habido ni un vlog más en el que no haya dicho tengo hambre. Es que a mí me da hambre temprano. Aquí sigo editando el story time. Ese va a estar más adelante, aún no sé qué fecha le vaya a poner. Pero estoy trabajando en la edición, insertándole unas fotitos. Ay, me moví. Para que ustedes también puedan verlas bien y se den más o menos una idea de, pues, de lo que éramos Carlitos y yo hace más de 14 añitos. Creo que ya ando algo greñudilla. Bueno, ya me voy a trabajar.
Traigo un pequeño dolor de cabeza. Ya me tomé unas pastillas, pero pues apenas me las acabo de tomar. Ya me voy al trabajo. No hice nada en la casa. Terminé de editar el video de Story Time. Y no hice nada. Estaba sentada simplemente en el teléfono, descansando. Cosa que en verdad pareciera que me la paso haciendo todo el tiempo. Pero no. No. No tengo muchos ratitos como para decir, me voy a sentar sin preocuparme de nada. Entonces, es lo que hice 2 horas. Ahorita ya, pues me voy a ir al trabajo. Y de regreso voy a pasar por pizza. Le dije a Cintia que si le iba a llevar pizza a los niños para que comieran, para que no les cocinara nada. Y me dijo que Tomás iba a hacer una pastita. Entonces, tú voy a pasar y vamos a comer ahí en su casa. Y después me vengo porque vamos manejando. Porque como es la posada de Carlitos, se me fue el rollo. O sea, debía haber puesto a planchar la ropa de Carlitos, prepararle sus cosas, pero la verdad es que no lo hice. Se me olvidó. Ya cuando iba saliendo de la casa recordé que pude haberme puesto a arreglarle su ropa. Pero bueno, los dejo porque ahora sí ya voy a salir a la calle. Bueno, amigos, ya salí. Aquí voy rumbo a feriar mi chequecito. Al parecer sí me van a pagar por semana. Entonces voy a feriar mi chequecito y a pasar por pizza para los niños. Yo los veo en un ratito. Pizza, pizza. Ya tengo hambre. Traigo la soda, nada más que me vea bien robada. Y ya voy por mis niños para que coman. También tengo hambre. Hoy sí que ya es tarde. Ya está oscureciendo, vean. Hasta que me toque mi semaforito en verde para cruzar. Y se va el amor de mi vida. A su pachanga. Ya se va a ir, vean, vean. No, ni lo ven. Tiene que buscar su mapita. Vean qué chulas se ven las luces. ¡Yay! Nosotros nos quedamos aquí. Pues son muchas fotos de un perrito. Están viendo mi Facebook y encontramos una amiga. ¿No? Nada más son fotos que tomo de tiene huskies y fotitos de huskies, muchos, muchos, ¿son muchos. todos? Sí, creo que es un solo perrito, no estoy segura la verdad, pero son ciento y feria de fotos, son muchas fotos. Bueno, aquí vamos a estar, los niños están viendo Moana un ratito. Es temprano, son las 6:26 apenas, así que aquí vamos a seguir un ratito más haciendo nada, descansando nada más. Estoy descansando mi pie porque todavía está dormido y no sé cómo está Liam. Mami, ¿dónde está Liam? Acá está Liam. ¿Qué está haciendo Ian ahí tiradito? No digan nada, pero está viendo en internet. Primo, deja que mire bien. No, no le muevas, no le muevas, se te va a perder la película, así déjalo. Está viendo la película de It, pero como no lo pudimos pasar a la tele, lo está viendo en la tablet. It no tiene pila y está conectado. Michelle está aquí viendo Monster High y yo estoy calentando un poquito champurradito. Y es todo, amigos. También quería aprovechar para despedirme. Ya estoy, vean, se me corrió el maquillaje un poquito, que me tallé los ojos, me estaba agarrando la cara. Estoy toda despeinada. Ya me voy a despedir de este vlog por el día de hoy. No se pierdan el vlog de mañana, que mañana es mi... ¿Cómo se dice? Cuando debut, es mi debut de pintacaritas, así que no se lo pueden perder, a ver qué sale mañana. Entonces ya es temprano, pero me despido porque ya no vamos a hacer nada más que tomarnos nuestro rico champurrado calientito, ver la tele. A las 8:30 mando a dormir a los niños y yo esperar que llegue Carlitos. Ahorita me acaba de mandar un mensaje. Me dijo que ya están comiendo, así que ñami, ñami, ñami. Yo también ya voy a comerme un rico champurradito. Bueno,
Gracias por vernos, gracias por darme sus likes. No olviden suscribirse si aún no están suscritos o pasarme a seguir en mis redes sociales. Síganme por allá también. Gracias, un abrazo, un beso. Ya faltan menos 10 para Navidad.